El mundo está lleno de historias, algunas con finales felices, otras de carácter triste. Hoy vamos a ver la historia de un oso polar que vivió en cautiverio y fue considerado como el animal más triste del mundo. Era 1985 y todos en el zoológico de Colorado, en Estados Unidos, estaban expectantes. Un nuevo ejemplar de oso polar nacería, el cual llamarían Arturo. Y el destino querría que con el tiempo se convertiría en el único oso polar de la Argentina. Cuando cumplió sus primeros años, fue trasladado a Buenos Aires y luego, en 1993, llegó a Mendoza, ambas provincias argentinas. El oso polar, en su ambiente natural, está expuesto a temperaturas bajo cero. Pero, en este caso, Arturo estaba expuesto a temperaturas que superaban los 30 e incluso los 40 grados. El zoológico no estaba preparado para crear un ambiente apto para este tipo de animales, por lo que, para que este animal no se sobrecalentara, le echaban agua con una manguera o utilizaban aire acondicionado. Él tenía una fiel compañera llamada Pelusa, pero esta dejaría de existir en 2012 debido a una infección. Arturo permaneció en absoluta soledad en su prisión hasta sus últimos días. Miles de personas en todo el mundo pedían su liberación, pero estas fueron ignoradas. Arturo, sin energías, esperó su triste final. Parece que se nos ha olvidado que todos tenemos sentimientos, conciencia, corazón. Fuimos los últimos en llegar a este mundo y somos los primeros en destruirlo. ¿Tú qué piensas sobre esta historia? Nos vemos en el próximo video.